Hola, parece que no damos con el formato ideal, seguiremos probando. Hoy vamos a hacer un par de tortillas rellenas. Lo primero que hacemos es pelar las patatas, después las lavamos bien y las vamos a cortar en láminas finas. Sartén al fuego, un buen chorro de aceite de oliva. Y cuando está caliente añadimos la patata. Salamos bien y dejamos que se poche a fuego medio. Picamos también un par de cebollas y las añadimos. Removemos y lo dejamos hasta que esté bien tierno. Mientras batimos los huevos con un pellizco de sal. Y cuando las patatas están listas, las escurrimos bien con ayuda de un colador y cuando han soltado el aceite, las mezclamos con el huevo y lo vamos a dejar reposar unos 5 minutos. Mientras vamos a preparar el relleno. Una la vamos a hacer con guindillas y otra con queso Gruyère. Abrimos las guindillas. Y cortamos el queso en láminas. Y ya podemos ponernos con las tortillas. Sartén al fuego, chorrito de aceite y cuando está caliente ponemos un cuarto de la mezcla, añadimos las guindillas . Lo cubrimos con el otro cuarto y con ayuda de un plato mojado para que no se pegue le damos la vuelta. Ya tenemos la primera, vamos con la segunda. Otro cuarto de la mezcla. El queso, si os fijáis veis que freímos la patata en una sartén grande y hacemos las tortillas en una sartén pequeña. Ponemos el otro cuarto, le damos la vuelta y ya está. Podemos cubrir una con salsa de tomate que queda muy bien. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo, hasta luego.